Cordial saludo a emprendedores de apps.com. Para la cuarta parte, archivo de adjuntos de nuestro formulario de postulación a la nueva convocatoria de descubrimiento de negocios TIC, debemos leer detenidamente la siguiente información. Para el equipo emprendedor, debemos crear dos carpetas, la carpeta 1 y la carpeta 2. La carpeta 1 corresponde al rol de desarrollador de producto 1. Debemos nombrar la carpeta con el nombre del integrante de ese rol y dentro de la carpeta debemos encontrar el enlace al portafolio personal con productos de desarrollo web, móvil o hardware del desarrollador de producto 1. Para la carpeta 2, que es el rol de desarrollador de negocio, debemos nombrar la carpeta con el nombre de este integrante y dentro de la carpeta debemos encontrar la hoja de vida del integrante y un documento, ya sea en formato Microsoft Word o PDF, en el cual el integrante responde a la siguiente pregunta: ¿cómo ha vivido y o se ha relacionado con el problema que resolverá su iniciativa? Adicional, tenemos tres carpetas opcionales, que son la carpeta 3 para el rol de gestor comercial, carpeta 4, rol diseñador gráfico, y carpeta 5, el rol de desarrollador de producto 2. Dependiendo de los integrantes de su equipo, ustedes deberán crear cada una de estas carpetas. Para la disponibilidad de tiempo del equipo emprendedor, vamos a crear la carpeta 6 y la nombraremos carta de compromiso. Dentro de la carpeta debemos encontrar el anexo número 1, carta de compromiso, diligenciado y firmado por todos y cada uno de los integrantes del equipo emprendedor. Para la iniciativa de negocio digital, debemos crear la carpeta 7 y nombrar esta carpeta con el nombre Video Iniciativa Negocio Digital. Allí debemos encontrar el enlace a la página web desarrollada por el equipo emprendedor. Este video debe incluir el problema que resolverá o la necesidad que el emprendimiento satisfará. Los usuarios y o clientes que tienen ese problema o necesidad y la forma en que el emprendimiento interactúa con ellos. La propuesta de solución diferencial al problema identificado. Y adicional, debemos tener en cuenta que este video no puede tener una duración de máximo 90 segundos. Participación de todos los integrantes del equipo emprendedor interesado, es decir, ellos deben salir en el video. Y estar disponible a través de un enlace a una página web, como lo mencionamos anteriormente, creada por el equipo emprendedor. Recordemos que la URL que vamos a ingresar aquí debe ser una URL pública, ya que si no, no podemos descargar la información y no podremos evaluar el equipo. En este caso, yo ingresaré una que tengo aquí de prueba. Una vez ingresemos la URL, simplemente damos clic en el botón siguiente para pasar al último paso de nuestro formulario. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.